Se llama Sagor Islam, tiene 18 años y será el único representante de Bangladesh calificado por derecho propio en los Juegos Olímpicos de París 2024. Procede de la ciudad norteña de Rajshahi y todas las esperanzas del país están puestas en él, que se enfrentará en la categoría de tiro con arco al resto del mundo por la gloria olímpica. La vida no se lo ha puesto nada fácil al que será el tercer atleta del país asiático en clasificarse con todas las de la ley en los Juegos Olímpicos. Es el menor de cuatro hermanos, perdió a su padre cuando tenía tres y fue criado por su madre, que regenta un puesto de té. Tras un duro entrenamiento a las afueras de Dhaka, contó a Efe que siempre tuvo confianza en sus posibilidades de clasificación, ya que sus entrenadores nunca le permitieron perder la concentración. El haber llegado hasta aquí es todo un logro y su entrenador, el alemán Martin Frederick, dijo que llegar a cuartos de final sería un buen objetivo, aunque todo es posible. Bangladesh es el país con más habitantes que nunca ha conseguido ganar una medalla en los Juegos, en los que empezó a competir en 1984 tras su formación como Estado independiente al separarse de Pakistán. Hasta 2016, la participación del país asiático en los Juegos se limitaba al sistema de tarjetas de invitación o wild card, una especie de comodín que permite a las federaciones internacionales invitar a deportistas que no se han clasificado.